Saludos a todos, señoras y señores, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de qué hora se encuentren observándome. Bien chicos, les traigo una partida de StarCraft 2, Hero of the Swarm, Corazón del Enjambre. Tenemos aquí en la esquina inferior del mapa al representante del huevito y huevito de Zerg, representando las transposiciones rojas en color rojo. Él es Marte. Su contrincante en la esquina superior del mapa, tenemos aquí al representante también de las transposiciones protos en color azul. Él está en modo ninja, él es Ninja Mode. Bien señores, camino al queso en busca del cáncer. Tenemos aquí el tercer episodio de esta saga que me pareció bastante entretenida, bastante divertida. La segunda edición se la puede dejar descrita en el link de la descripción o probablemente también la puedan visitar yendo directamente hacia el canal en particular. En este caso vemos que Marte pegó un scout relativamente temprano para saber qué es lo que está haciendo su oponente. Deja ahí una sonda, más que nada intentando patrullando. Pelea, sonda versus sonda, vamos a ver quién es el que gana. No venía la otra sonda a ayudar, así que no. Y ve el Cannon Rush, o sea, perdón, ve la forja, mientras que él está colocando simplemente su gate. Tal y como pasó en el juego 1, la única diferencia es que está haciendo scout ante player. Él hizo un scout relativamente temprano, también sabe que en protos versus protos existen este tipo de riesgos, pero esta forja no es de estilo agresivo. Puede ser para un Forge Fast Expand, una expansión rápida con Forja. Y obviamente cañones, todo ese tipo de cosas para poder defender la base sin mayores complicaciones. El tema de que cuando te juegan Forge Fast Expand es que también te retrasan obviamente, no solamente las bases, sino que también en la toma de bases. No sé por qué razón lo está tomando tan tempranamente. Lo que debería importarle en estas circunstancias es tomar la expansión tempranamente. Y obviamente colocar los pilones que correspondan para poder defender más apropiadamente su, valga la redundancia, su propia base. Mientras que ya vemos que Marte sigue escampeando, ve que hay trabajadores dentro de los gases, revisa también y deja la sonda patrullando. Cuando eso se da cuenta y se asegura de que de momento probablemente no le venga ningún tipo de cosa y oh my god, hay un pylon aquí, hay un pilón oculto. Esto puede significar transposiciones, por esa razón estamos frente a los portales. Tenemos un total de 3 portales de nuevamente va a venir la mejora de investigación de la mejora de la transposición para poder hacer que estos portales sean más efectivos a la hora de y complementar obviamente este pilón para poder sacar las unidades acá. Mientras tanto, la sonda de Marte se retira. No alcanza a detectar el núcleo de cibernético. Si mal no me fijé, creo que no. No lo alcanza a detectar, pero sí detecta el cañón que se está construyendo en la zona de atrás. Pero ya con eso es un indicativo más o menos rentable de que significa que o quiero jugar macro o tiene pensado plantear un Olin. Olin que hasta el momento no. O sea, hay un cierto grado de peligro, obviamente. No hay expansiones. Marte está consciente de eso. Él tampoco tiene una expansión. La única diferencia es que él está construyendo. Tiene 4 portales en total. Y tras de ellos ya estoy trabajando prácticamente en los Stalkers que vienen. Tienen un tiempo de supply. Si no se apresura con ese pilón, va a quedar en su playblock. De hecho, ya quedó en su playblock. La única diferencia es que ya van 3 stalkers de camino hacia la posición donde se encuentra este pilón. Pilón que puede ser cauteado fácilmente por el fanático. Pero parece que no lo ha detectado. Oh my god, sí, lo detectó. Oh Dios mío, lo detectó, pero no lo atacó. Ok. Debería haberse ya dado cuenta de esa circunstancia. Ya hay 3 Stalker acá. Y 2 más que vienen en camino. Serían un total de 5 acechadores o Stalker, como su nombre es en inglés. Transposiciones ya de unos cuantos
más acechadores, tenemos un total de 7, más los que vengan en camino serían 9. Y obviamente la mejora hacia el portal de extorsión inmediatamente para poder que hagan un poquito más de daño, o sea, que esa es la intención. Mientras que, oh my god, el fanático se dio cuenta muy tarde de esto, tiene que ir a atacar ese pilón, tiene que atacarlo lo antes posible porque si no va a quedar muy abajo, pero ya es demasiado tarde, ya hay muchísimos stalkers, muchísimo acechador preparado para defender esto, y esto es realmente es un olim por parte de Marte, que es una fuerza a cancelar la expansión. El núcleo de la nave nodriza ya está en posición, puede defender, pero aún así son demasiados stalkers. Esa es una de las desventajas. Y matando los pilones, yo creo que prácticamente se acaba esta partida porque no tiene. Oh my god, cayeron. Oh Dios mío, las esperanzas. Las esperanzas de Ninja Mode han sido prácticamente decepcionadas. Necesita construir los pilones lo antes posible. Necesita ese más uno de ataque. Y eso es stalker. Que necesita acá para poder batallar contra estos fanáticos, no van a ser lo suficientemente servibles contra él. Y necesita matar los pilones para evitar la producción de esto. Pero oh my god, salió un inmortal y no lo están atacando, o sea, simplemente lo están ignorando. Y señores, más cañones de fotones, doble Stargate que no está siendo utilizado absolutamente para nada. Vienen los trabajadores acá y se intentan amotinar. Y señores, tiene que decirles, yo creo que ya absolutamente GG, porque no tiene métodos como para poder volver a la partida. Si bien es cierto, el fanático está más uno de ataque, pero necesitaría por lo menos un más 10 de armadura para poder batallar contra todos estos Stalkers. Y ya, señores, esto es un absoluto y rotundo GG. Yo no sé qué sigue con alargar tanto la partida Ninja Mode. No tiene manera de volver al juego. No le quedan pilones. Los cañones de fotones no están ubicados en lo mejor de las zonas. Si hubiese venido prácticamente un Olimp con Dark Templar, lo hubiese puesto por esta zona acá. Y obviamente defendiendo esta zona acá. Si empezó con Forja, debería haber hecho un poquito mucho más daño. Muchísimo más. O agresión. O si va a transicionar obviamente hacia portal esperar, la idea es que se intenta hacer un cambio o algún tipo de cosa. Pero lamentablemente para Ninja Mode fue el final de la partida. Partida que no duró tanto. Para la gente que está acostumbrada a jugar Legacy of the Void, que duró años, que era el mejor juego. Si bien es cierto, los términos acá no son los mejores, pero es una partida relativamente corta en comparación a otro tipo de partidas que también ocurren también en Heroes of the Swarm. La diferencia es que en Legacy of the Void, esto, si este mismo orden de construcción, un Fortgate All-In, con expansión más tardía, con producción más constantemente de esta y todo ese tipo de cosas, el proxy pylon, todo, esto se hubiera acabado alrededor de los 5 minutos, 8 minutos, máximo 8 minutos. Pero bien, chicos. Espero que les haya gustado la partida y la narración. Un saludo muy grande y nos estaremos viendo en otra próxima edición de El Cáncer, que andamos en búsqueda del cáncer perdido, que se me va el nombre. Voy a intentar traer también otras series de StarCraft 2, de StarCraft Brood War, que también quiero empezar a narrar. Pero de momento me voy a concentrar con StarCraft 2, que también me he reído bastante con algunas replays que me han mandado. Lamentablemente no las puedo castear todas. Pero bien, de momento eso ha sido todo. Un abrazo muy grande y nos estaremos viendo en otra próxima edición, señores. Hasta la próxima.